El referente accidente eh, fue en ruta 7, kilómetro 557. Eh, a las 22.15 recibimos un llamado de que había un accidente con habían participado cuatro vehículos. Eh, se llega el móvil eh, al lugar, eh, móvil de cautiva, móvil de Vicuña Maquena. Se presentó bombero. Eh, se trataría de un Citrón Berlingo eh, conducido por una persona de 26 años de edad. De, este lo hacía de oeste-este, era de la localidad de Buenos Aires. Eh, un Peugeot Parne, conducido por una persona de 68 años, este también lo hacía en el mismo sentido cardinal, de oeste a este, eh, y este es de la localidad de Carlos Paz. Eh, también tuvo involucrado en el lugar eh, una Toyota Hilux, conducido por una persona de 45 años, de aquel lo que le cuña Maquena, y un camión Mercedes-Benz, conducido por una persona de 31 años, que es de la localidad de eh, Mendoza ahí por medio de testigo se logra contactar que el accidente había sido en principio entre la Citroën Berlingo y el Peugeot Parne aparentemente la Peugeot Parne por alcance colisionó en la parte de atrás de la Citroën Berlingo quedando en la carpeta asfáltica cruzada al ver esto, el chofer de Pedro Partner se baja a colaborarle, ¿no es cierto? Y el camión eh, venía, estaciona en la banquina para también para colaborarle. Estaban haciendo señas, en ese momento venía la camioneta Jylu, no, no los ha visto. Y bueno, impacto de Jen, ¿no es cierto? Sobre la, la Berlingo y se tiró hacia el lado de la banquina donde estaba el camión. Así que, bueno, se procedió ese cuadro de todos los camiones. El único lesionado fue el, el ciudadano Mario Cuello, que de acá de Vicuña Maquena Fue trasladado al hospital, ahí contratando las lesiones. Fue Bueno, ahí le hicieron unos estudios. Y tienen que seguir haciendo estudios, ya que tenía tenido unas complejidades. No sé si se le ha hinchado el tema del cuervo. Así que le están haciendo más estudios. Eh, Walter, eh, viendo la, las imágenes, la verdad que uno puede pensar que... Eh, Puede haber sido mucho más grave en cuanto a las lesiones para las personas que circulaban así. Sí, gracias a Dios por ti, fue de todo un accidente con suerte eh, y que la gente de la de la se había bajado, no es cierto, inmediatamente del vehículo y bueno, la, también la colaboración de que se presentó ahí la gente del camión del otro que el, la Peugeot que se bajó a colaborar esta gente que había protagonizado el mismo accidente. Eh, pudo, pudo haber sido a mayor, gracias a Dios, ¿no es cierto? Sí, eh, Fueron daños materiales, más que todo, y bueno, las lesiones que sufrió el, el maricués. Eh, Walter, tengo que preguntar porque algunas imágenes que vimos Daba la sensación como que alguien pasó en amarillo, con línea amarilla. ¿No fue así? Digo, teniendo en cuenta que se ve el camión, la Toyota. No, no, como te decía, no, no fue así. Eh, fue primero en eh, una colisión. Uh -huh. Eh, por alcance, es decir, el, el Peugeot para un impacto en la parte trasera del Berlingo, por eso queda cruzada la ruta y bueno, se ve la imagen esa porque el impacto que después de la Toyota, al tratar de esquivar los vehículos, quedan así como que en doble línea amarilla. Pero en fin y al cabo fue primero un accidente, después uh -huh. consecuencia hubo otro. Claro, eh, ¿en los demás vehículos venía solamente el chofer o había más gente? No, venía acompañado de Citroen Berlingo, venía acompañado con un señor. Lo importante es de... que justamente si habrían bajado, porque si no hubiese sido terrible, ¿no? Sí, 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 bajaron inmediatamente y empezaron a, señalar, a hacer señas a los vehículos que venían en ruta para evitar eh, el accidente que ocurrió lamentablemente, ocurrió a, a posterior. Hicieron todo lo preciso, me hacían señas con una linterna, uh -huh. pero no evitaron el, bueno, el próximo accidente que fue el con la Toyota Hilux. ¿Hoy Cuello está internado en el Río Cuarto? sí, están haciendo, están haciendo más estudios a ver cómo se encuentran cierto en la parte interna del cuerpo.